¡Lucy! Come to me, Arthur. Leave these others and come to me. My arms are hungry for you, my darling. Kiss me and caress me. My darling husband, please. And holy crap! You're strong in the Lord! In the power of his might! You're strong in the Lord! Bienvenidos. He cruzado océanos de tiempo para traeros este tutorial. Hoy os explicaré cómo hacer el maquillaje de Lucy Westenra de la película Drácula de Francis Ford Coppola, inspirada por la novela de Bram Stoker. Comenzaremos con el acuacolor blanco y lo aplicaremos por toda la cara con una brocha. Lo aplicaremos también por el cuello, toda la zona que se vaya a ver. En este caso he dejado fuera las orejas porque van tapadas con el turbante que lleva Lucy. Lo fijaremos con polvos. Utilizamos un marrón violáceo para marcar la zona del interior de los ojos y empezar a sombrear los ojos. Con la misma sombra marcamos los pómulos y ahora con un marrón un poco más cálido volvemos a pasar por las mismas zonas. Con la sombra Blockad de Baby Bad Beauty volvemos a marcar un poco más los ojos y también de nuevo los pómulos. Vamos a exagerar mucho el aspecto vampírico de Lucy. Con un marrón grisáceo marcamos más los ojos. Utilizaremos el lápiz de cejas de NYX en el tono topé para marcar las cejas. Lucy lleva unas cejas bastante fuertes en la película, así que no vamos a aplicar rojo. Yo normalmente me pongo un poco de rojo también de la misma gama de lápices de NYX, pero en este caso, aunque Lucy sea pelirroja, no lo haremos. Usaremos el tono Heaven de la paleta Saint and Sinner de Kat Von D. Es un tono plateado bastante suave. En esta escena Lucy me parece que brilla bastante, así que pondremos iluminador y sombras plateadas en los ojos. Usaremos un lápiz plateado de NYX para pintar la línea del agua de la zona debajo del ojo. Y también la zona del lagrimal. Usaremos un lápiz de NYX que es un negro pero no demasiado intenso y que lleva un poquito de purpurina para marcar la línea de fuera del ojo y alargarlo un poco. Lo suavizaremos con un pequeño pincel y lo haremos igual en la parte superior del ojo, muy desdibujado, no queremos una línea muy marcada. Ponemos un poco de rímel y utilice el Worth the Hype de NYX. También un poco las pestañas inferiores. Con un lápiz de labios Nude y utilicé el Wiped Caviar de NYX,
Remarcamos un poco los labios a pequeños toquecitos. Luego cogí labiales rojos de larga duración, los que más me aguantan a mí. Utilicé un rojo claro y un granate oscuro, intercalándolos y dando pequeños golpecitos como si fueran manchas de sangre. Eso se quedará en el interior de la boca como si acabáramos de alimentarnos. Estos colmillos son de la marca Bumfangs y las lentillas son de la misma marca y se llaman Lestat. Espero que os haya gustado mi tutorial y espero que lo paséis muy bien este Halloween. Saludos.